En Alevines en el Atleti eh, y nada pues fui subiendo categorías hasta la categoría juvenil, de juvenil al Vasconia, Vasconia y luego Atleti y nada pues eh, luego pues por un par de lesiones y todo eso pues decidieron mandarme cedido al Baracaldo y aquí estoy. Sí bueno la verdad es que fue una experiencia muy bonita, no? Eh, estuvimos ahí eh, compitiendo en en Francia, eh, llegamos a la final, eh, no pudimos ganarla. Y bueno, pues los compañeros con los que estuve, pues eh, Tiago Alcántara, eh, Canales, Isco y bueno, los pues jugadores de, de, de primera talla en la Liga Española. La verdad es que mi padre también fue portero, ¿no? Y bueno, pues seguí un poquito eh, su camino. Él al principio no quería que yo fuera portero, ¿no? Pues porque él vi, viviría alguna situación así que no le gustó. O, pero bueno, pues, la verdad es que es difícil, ¿no? Solo juega uno y el otro, pues eh, al final. Eh, es difícil, es difícil. En el fútbol, si quieres llegar tú un poquito arriba, creo que tienes que estar un poquito bien psicológicamente, ¿no? Y yo creo que el portero más, aún, porque se juega un poquito más aislado a los demás, y creo que psicológicamente tienes que estar un portero bien. Pues la verdad es que con muchísima ilusión ¿no? pero bueno eh, teniendo los pies en el suelo no sin creerse y nada y eh, hay que seguir partido a partido porque un día estás arriba y otro día pues eh, haces un fallo y te, el público mismo te te te, te, te pone abajo ¿Te supone más responsabilidad? no no yo creo que no no porque hay que seguir partido a partido ya te he dicho antes y, y bueno que un día eh, estás arriba otro día abajo entonces la responsabilidad no, no creo que sea que haya más responsabilidad la verdad es que es un gran club, ¿no? Yo sinceramente me llevo una sorpresa grata, porque bueno, al final eh, nosotros estamos en Lezama muy cómodos y sales de Lezama y no sabes con qué te vas a encontrar, ¿no? Pues la gente te puede decir una cosa de otros clubes, pero yo la verdad es que en el Baragaldo me he sentido muy bien y no creo que tenga mucho, o sea, que, que no tenga mucho de envidiar a, a Lezama. Me dijeron que uniera que aquí al Baragaldo y yo muy contento, la verdad que, fustándolo pues, todo por el equipo y contento. Está claro que, bueno, que allí se entrenan más días y con otra intensidad, ¿no? pero, pero bueno, la verdad es que estoy muy contento, me encuentro muy bien y hay que seguir. Yo creo que eso es un poquito eh, empezando desde el delantero, ¿no? que al final eh, una buena presión eh, del equipo, yo creo que los balones atrás te llegan un poquito más muertos ¿no? y creo que es un poquito la clave de todo el equipo. Bueno, la verdad es que este año, pues, eh, pues, pues sí, no, eh, me han echado dos penaltis, y, eh, pues, he podido parar uno, no, pero bueno, eh, yo creo que eso al final es intuición y bueno, tuve la suerte de acertar eh, el lado donde iba y pues lo paré. Yo la verdad es que no, no tengo muchas manías, no, pues la única igual es entrar con el pie derecho al campo, pero bueno, sin mal, no soy un portero con manías. El poder estar. Eh, sin jugar, pero al final es un puesto que solo juega uno, ¿no? no es como por ejemplo pues un delantero que igual lo puede reconvertir a extremo, al final un portero es una posición única y que es difícil eh, estar en el banquillo, por sí, ejemplo. Sí, la verdad es que es un gran portero y pero bueno eh, aquí cada uno tiene que pensar por él y nada yo intentar ayudarle a él también en todo lo posible. y... Que sea yo mismo. Tampoco voy a los consejos tampoco, te, no te creas que le hago mucho caso, ¿no? porque al final eh, el que vives en la portería eres tú y tú sabes en qué situación estás y no, no le hago mucho caso a los consejos. Un orgullo la verdad, porque joder, yo había jugado alguna vez contra el Baracaldo y venir aquí y encontrar esta afición, eh, ir a Lezama y un montón de gente ahí, este año por ejemplo eh, ir a Noja y el campo lleno, Ostras, pues es eh, pues un orgullo, la verdad. No, 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 no. O soy sea, el fútbol y no, 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 no pienso nada más que en el fútbol. Yo, yo la, la verdad es que no creo que sea yo un portero de hacer la parada esa, la parada perfecta. Yo creo que soy un portero más de, de saber mandar y saber colocar a la gente. Y yo creo que así, pues la, las jugadas también te vienen pues un poquito más muertas. Que trabajen. <laughs> un, un consejo que trabajen. Luego, con si, bueno, el trabajo al final llegan los frutos y tra, el trabajo y tener suerte al final. No, eh, está claro, eh, jugamos eh, contra el Racing B, yo creo que estaba en una situación más abajo de la clasificación que el Zaragoza B y empatamos a uno, ¿no? Y ahora viene Zaragoza después de ganar 1-0 el partido y pues yo creo que hay que salir a ganar eh, sin sin confiarse porque necesitamos los tres puntos. Sí, yo creo que como hasta ahora están apoyando, o sea, no tengo ninguna duda que, que no nos vayan a apoyar, o sea, tengo claro que van a venir aquí todos, se van a dejar las gargantas y... Yo creo que, que ser nosotros mismos, ¿no? Eh, que no nos, nos lleve esa presión que podamos tener por ganar los tres puntos. ¿no? Eh, al final, eh, si somos nosotros mismos, eh, yo que he con estos con los jugadores entrenando y yo veo el, que el equipo está muy bien, o sea, yo veo mucha calidad en el equipo y no creo que vayamos, o sea, no, no, no hay equipo como para pasar apuros, vamos. Bueno, yo creo que al final eso puede ser mala suerte, ¿no? eh, situaciones que, igual, en el último pase no llegamos a, esto, a, pues a dar el último pase bien. Pero ya te digo, ¿eh? que yo entrenando ver el equipo, que tiene gol, o sea, finaliza bien, llega bien, y por eso no estoy preocupado, la verdad. No creo que sea nervios, yo creo que es más de nervio más suerte. ¿no? El día que empecemos a meter goles yo creo que no nos va a parar nadie. Sí, fuimos muy necesitados allí y, y en el momento que pues, empezamos a combinar un poquito, nos quitamos la presión, pues entraron tres goles. Que ahora yo estoy aquí, acaba contrato el año que viene con Atleti y nada, pues eh, pelear aquí, bueno, luego ya se verá lo que te ha pasar.